Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con un nuevo capítulo de Far Cry 5 haciendo secundarias de momento y luego principales porque tenemos que conseguir bastantes puntitos. Así que vamos a ir al escondite preparacionista, lo primero, a ver si lo podemos conseguir. A ver si lo podemos conseguir. Y luego iremos al Green Bush Fertilizer Co. Para liberarlo y conseguirlo nosotros. Luego tengo convoys, pero eso ya me resultan un poquito más difíciles. Y tenemos Zip Kupka, que será una misión así y tal. Y luego supongo que iremos a desbloquear a los colegas, ¿vale? A los que pueden venir con nosotros, básicamente. Así que vamos a ello. Porque tenemos que conseguir dinero sí o sí, ¿vale? Sí o sí tenemos que conseguir pasta. Pero ¿y esto retardas? Sí, tú vente para aquí. Tú vente para aquí. No tienes nada, hijo. Vale, carretera bloqueada. ¡Eh! Yo pensé que estaba muerto el cabrón. Nada, eso nada. Ese nada, que es nuestro. Joder, Dios, ¿en serio? No puedo coger la piel de este. Que este es nuestro. Mierda. Pero ¿quién ha matado? Aquí está otro que nos da. Nos da más lugares esta. Me han dicho que la secta anda husmeando cerca de la casa de los O'Hara. Si quieren entrar en su casa encantada, es que dentro hay suministros. Vamos a llevárnoslos antes que ellos. Vale. Otro más. Espera, que aquí han matado a un puto santito. Y nada. Ahí vamos, que hay un coso de esos, vamos a explotarlo. Le he dado a dos a la vez. Está detrás del coso, creo. Vale, y el coso de fertilizantes está aquí. Creo que era el único que había, ¿verdad? Vale, a ver. ¿Me han visto?
Avispas. Con el miedito que les tengo, hijo. Saquear lleno. ¿Tengo que ir por ahí? Vale. Saquear lleno, vale. No puedo, no puedo, vale. Bueno, vamos a dar a la suerte. ¿Y aquí para qué lo quiero? ¿Para qué quiero subirme aquí? Ah. Vale. Pues vale, hijo. Pues ya me he enterado. Ahora cómo puedo subir. Vale, solo faltaría que me cayese ahora. ¿Tengo que ir? Botiquín lleno, vale. ¿Más arriba aún? Ah, mira, ya está. Pero aquí no hay nadie. Carroñero, me han dado. Pero, espera, que no lo estaba viendo. Tengo de todo ya. Oh. 3 puntos de talento obtenidos. Esto es lo que me mola de estos sitios. Lo que pasa es que aquí no hay nadie. Pues vamos a usar tirolina. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Lleno. Nada. ¿En serio? Ahora como no pueda salir de aquí. La llevamos bien, ¿eh? Qué guarrada de sitio, por Dios. Requiere llave. Esta no se puede, esa no se puede. ¡Requiere llave! ¡Y no tengo llave! He cavado mi propia tumba. No puedo darle. Ah, vale. Leche. Creí que ya me iba a quedar ahí, ¿eh? Así te lo digo. Coño, salta. Vale. Tenemos otro punto allí arriba. Que es, supongo, el que habíamos. Sí, vale. Perfecto. Visto, pues vale. Mejor. Mejor.
Vale, ahí hay uno. Pero tiene que haber más. Hombre, tengo allí el cartel ese. Me arriesgo a ir hasta el cartel para dispararlos a todos. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¡Enviamos apoyo! ¡Aguantad la posición! ¿En serio? ¿Cómo que granada va? ¿Quién va? Este gilipollas. No, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Tengo más, ¿en serio? ¡Uf! Vale, vale, perdonad que esté callada. Pero es que intento concentrarme. Joder, vale, puesto liberado. Más puntitos. Esto nos viene bien, cada... cuanto más puestos, mejor. Cuantos más puestos, mejor. Logro desbloqueado, liberador. Vale, aquí. Sí, soy una pecadora. Has cabreado a Jacob lo que no está escrito. Va a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Dios te ha abandonado. Es inútil retrasar tu viaje al infierno. ¿Quién habla? Es tiempo de cazar a gente. Nos faltaba un alce asesino. Capturadla y no la matéis. ¿Un alce asesino? Tenemos que cargarnos un puto alce monstruoso. Los edenistas le han hecho... Disparadle balas de gozo. Necesitamos a la gente con vida. Con una bala de gozo. ¿What? Es tiempo de cazar a gente. Corre si quieres. ¿Perdona? Flipo. ¿Este? No, esta. No parece gran cosa. No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévala hasta el agua. ¿Perdona? ¿Cómo que llévala hasta el agua? Debemos limpiar el pasado. ¿Me está ahogando? Revelar nuestros pecados. Debemos expiarnos. Solo así conoceremos... Tú vas a morir. La luz y de Dios. Y tú también. Y cruzaremos su puerta hacia el Edén. Cabrón. Esta no. Claro que no. Soy tu muerte. No está limpia. No, ni lo voy a estar. ¡Hijo de puta!
Es ¿Te burlas de la purificación? ¡Oh! Vino el otro. No, John. Debes amarlo. Aquí les gusta mucho chistar, ¿eh? No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme esa. What the fuck? ¿Pero qué he hecho yo? Solo he matado a algunos santitos, nada más, hombre. Va con chalequito antibalas, por lo que se ve, o no sé. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Sí, para matarte. Te ha dado un don. Sí, para matarte. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás o lo rechazarás. Acepto para matarte. Debe alcanzar la expiación. O la puerta del Edén se cerrará para ti, John. Menudas amenazas le da su hermano. Ahora me va a mirar con cara de hijo de puta, en plan de... Te has salvado, cabrona, pero... ¿Ves? Ahí apretando dientes. Todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes, te los voy a sacar. ¡Ay, la leche! A ver si te mereces la expiación. Vete a tomar por culo. ¡Qué mal, qué mal! Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No, solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque. Es algo hermoso. ¡A putos santitos! Ahí le has dado, putos santitos. ¡Eh! ¡Relaja la raja, tú! What happened? Salimos volando. Me han quitado el arma, por cierto. Ay, la leche, que me ha costado una pasta conseguirla. Es ningún favor. ¡El cura! Sígueme. Sí, sí, pero estoy un poco drogada, ¿eh? No hemos pasado por tanto para perderte ahora. Ya, pero yo no sé a dónde estoy. Te sigo. ¡Dios mío! Tengo que asegurar la zona. ¡Te estoy viendo! Ese no quiere morir y ese tampoco. Pues... Bueno, pues ya has muerto, ¿vale? A mí me rozan las balas y no sé de dónde, tío. Será... Gilipollas.
Y ahí hay otro. ¡Hala! ¿Ya? La madre del cordero, hijo. Bueno, espérate, espérate, espérate. Vamos a coger munición porque me he quedado sin munición, tío. Él es el salvador y el libertador. ¿Qué tal, amiga? El que obra señales maravillosas en el cielo. Por aquí, agente. ¿Por dónde? La cosa se ha complicado un poco. No, ¿en serio? Soy Jerome, el pastor de Folsen. Ya lo imagino. Gracias por la ayuda, pero esto no ha acabado. Ya, ya. La secta está trasladando al resto de presos más adelante. También tienen a Merle. Se acaba el tiempo, coge lo que puedas y sálvalos. Yo avisaré a nuestra gente. Los necesitamos para poder sacar esto adelante. ¿Perdona? No tenía pensado morir así. ¡Debemos salvarlo! ¡No podemos dejarlo atrás! Todos tenemos nuestras habilidades. Hola, tío. ¿Qué tal? Ellos no necesitan nada. Y otros se van a dormir con hambre. ¿Cómo es que los políticos saquear desde sus despachos lujosos? A ver. Por un momento nuestras benditas banderas cubrieron toda la región. Llenaremos este rincón del mundo de verdad y justicia. Pusimos fin a la falsedad y la tiranía de idiotas opresores. Esta coalición de las almas ignorantes que se desperdician no parará nunca. Incluso con la caída cada vez más cerca, los paganos siguen viniendo. Matan a los inocentes para intentar frenar nuestra obra. ¡Sé nuestro escudo! Taraicos, que sois unos taraicos, hijos. ¿Tengo mapa o algo? No. De la élite. Lo que quiero ver. ¿Estáis por ahí? Pero es que yo no quiero ir ahí. La madre del cordero, hijo. Encuentra a Merle. Me lo van a matar y todo. La humanidad ha llegado al límite y debe cambiar o desaparecer. Por favor, si no hubieras aparecido, a saber qué habría ocurrido. ¿Dónde está Merle? Sigue yendo por ahí solo. ¡Tengo que salir de aquí! ¿What? ¡Pero se los está cargando él solo ya! Ah, que se lo han llevado. Se lo han llevado, creo. También de esos agentes. Están decididos a meternos en el búnker de George. ¡Maldita sea! Gracias, agente. Es una mierda. Me han enviado un helicóptero para recogerte. Aguanta hasta que llegue. Buah, ¿cómo que aguanta hasta que llegue? ¡Mira! ¡Una bengala! ¿Dónde? Pronto llegarán más santitos. ¡Sobrevive! ¿Cómo que sobrevive? ¡Hay que detenerlos! ¡Usa el mortero! ¡Usa el mortero! ¿Dónde está el puto mortero? Siento que los ánimos se caldean. Hay mucha tensión. Tanta que se podría cortar con un cuchillo. ¡La secta envía refuerzos! ¡Puta! A ver, Mel. Dios, cómo duele que... ¡Gilipollas! Amiga, vas a volver a casa. ¡Mierda! ¡Las almas no se cosechan! ¡He caído! ¡Un día! ¡Están encima de nosotros! ¡Revivir, coño!
¡Pareces lerdo! ¡Hala! ¡Venga! ¿Quién me está...? ¡Usa botiquín! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Que no te he dicho nada! ¡Otra vez, hijo! Parece retrasado, ¿eh? Vale. ¿Pero tú eres tonto culo o qué? ¿What? Me cago en tu puta vida. Saquear, necesito... ¿Dónde? Vente pa' aquí, joder. Retarder. Que ya te he salvado no sé cuántas veces. Muévete el culo. ¡Mer! Me cago en tu puta. ¡Sube! ¡Mer! ¡Mer! Me cago en la leche. ¡Merl! ¿Pero qué coño? Este tío es imbécil, no, lo siguiente. Así te lo digo. Joder. Joder, el corazón me va a mí. Madre mía, agente. Te plantaste ahí y nos salvaste el culo. Gracias por liberarme. Sí, porque la otra vez tú eres un gilipollas. Madre mía, tuve que gastar botiquines y no pude coger munición. ¡Hostia, ya! ¡Cállate la puta boca, Mer! ¡Hombre! ¡Joder! Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos. Nos retienen contra nuestra voluntad, agente. Sé que estás buscando a tu compañera, pero toda la comunidad necesita nuestra ayuda. Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros, te lo prometo. Cuando Folsen vuelva a ser libre, ven a verme. ¿Realmente creen que nos están salvando? ¡Menuda mierda! ¿Encerrándonos en un agujero? ¡Salgamos de aquí! ¡Esos putos cobardes me rodearon! ¡Dijeron que me estaban salvando! ¡Que confiara en el padre! ¿Quién cojones es el padre? Deberían haberme pegado un tiro. Antes estaba cabreado, pero ahora estoy furioso. Vale, vale, me llevan al lugar seguro, creo. ¿Te quieres callarme, el coño? Que eres un pesado, hijo de puta. Y mira, me ha puesto al aire. La purificación completado. No sé cómo agradecértelo, agente. Necesito caminar un poco. Sí, ya. Y yo deshacerme de ti, capullo. ¿Qué esperáis? ¡Salid de una vez! Entre Merl y tú, no sé quién es más duro de más. Conozco a muchas de las personas que salvaste hoy. Estoy muy agradecido. ¡La madre del puto cordero! ¡Corre! No, no puedo correr, estoy atrancada. Coño, ¿por qué no puedo correr? ¿Solo puedo ir para atrás? Ay, coño, me estoy dando la tecla que no es. ¿Aquí podemos recoger algo? Vale, nada. Pues lo dicho, si nos dejan tranquilos, aquí dejaremos el capítulo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si sí, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Así que, besitos.